Sigue la ofensiva del PP. Con el lema Ayuda a España en inglés y con la vista puesta en Europa, Feijóo se ha reunido con corresponsales extranjeros para explicarles su postura sobre la amnistía. Dicen que no pararán ni en las calles ni en las instituciones. En el Congreso votando en contra de la tramitación de la ley y en los tribunales con el recurso ante el Constitucional. Que lo que puede tener claro Pedro Sánchez es que ni los españoles ni la historia le va a amnistiar ni le va a indultar políticamente por lo que ha hecho. Vox dice que todavía se puede parar lo que considera un golpe de Estado. Hoy se han querellado en el Supremo contra Sánchez y Puigdemont. Se suspenda inmediatamente la investidura de mañana. Y avisan de que no pararán con las movilizaciones. Y en función de si la investidura se produce o no, igual no tienen que ser 12 días, sino 1.400 días. Los españoles. Quienes se han concentrado hoy en varias ciudades españolas son jueces y abogados de varias audiencias provinciales. Les preocupa, dicen, que no se respete la independencia judicial. Que vivimos en un Estado democrático de derecho donde la separación de poderes es sagrada. Varias asociaciones judiciales se han desmarcado de estas protestas porque entienden que no respetan el principio de neutralidad e imparcialidad.